Previo paso por el Centro de Capacitación de Televisa cuyo maestro de actuación es Sergio Jiménez. Inició su carrera artística en 1990 participando en la telenovela Alcanzar una Estrella. Al año siguiente, grabó la segunda parte de esta, Alcanzar una Estrella 2, entre los años 1992 y 1997. Participó en diversas producciones de Televisa. Como, Buscando el Paraíso, bajo un mismo rostro y el alma no tiene color y su primer protagónico, Canción de Amor, junto a Eduardo Capetillo, en 1998. Dejó Televisa y comenzó a trabajar en TV Azteca. En ese mismo año, Lorena grabó la telenovela de época Azul Tequila. Donde compartió créditos con Bárbara Mori y Mauricio Ogman. Con este último protagonizó en 2001 la telenovela Como en el cine, donde prestó su voz para cantar diferentes temas. Además, también protagonizó la telenovela Tentaciones en TV Azteca, junto a José Ángel Llamas y Ana de la Reguera. Por desgracia, esta solo permaneció en antena dos semanas, hasta que fue cancelada por bajo rating. En 1999, participó en El Candidato, bajo la producción de Zuba Producciones y junto a Humberto Zurita y Olivia Collins. En 2001, lanzó su primera producción discográfica como Yo No hay ninguna de la mano del compositor Richard. Daniel Roman. Lorena protagonizó la obra musical Aventurera. Interpretando a Elena Tejeiros, ingresó a Telemundo en 2003 y protagonizó la telenovela Ladrón de Corazones. Al lado de Manolo Cardona. En 2004, filmó al lado de Demian Bichir. La miniserie histórica Zapata. Amor en rebeldía. En 2005 protagonizó la telenovela El Cuerpo del Deseo, donde compartió créditos con Andrés García y Mario Cimarro. En 2006, salió a la venta su segundo disco, titulado Deseo, tema musical de la telenovela El Cuerpo del Deseo. En 2007, volvió a la televisión protagonizando la telenovela Pecados Ajenos, de Telemundo junto a Mauricio Islas y Catherine Siachoque, en 2008, durante un chequeo médico para intentar quedar embarazada, se le diagnosticó un cáncer de seno y de huesos del que se recuperó de manera satisfactoria año y, medio después, fue designada embajadora de la Fundación Lance Armstrong para el apoyo de enfermos con cáncer en todo el mundo, en 2009. Protagonizó la telenovela Entre el amor y el deseo junto a Víctor González. En TV Azteca, en 2010, retornó a las pantallas en la nueva producción de Univisión. Rosario, donde compartió créditos con Itasisa Machado, Guy Ecker, Aaron Díaz, Natalia Ramírez, Ezequiel Montalt, Zully Montero. Frances Ondiviela, entre otros, en 2013, se concretó el trámite de adopción de su hija Luciana. En 2014, lanzó su tercera producción discográfica, llamada Hijos del Sol.